A todos, compañeros, os presento este Toyota verso del año 2009. Modelo, este es el modelo restyling eh, de la marca Toyota, creo que cada tres años aproximadamente hace una, un restyling y también cada tres años suele ir cambiando de modelos, eso creo, más o menos por lo que he visto. Cada tres, este es de finales del 2009, y como veis por dentro, pues viene un poquito cambiado ya no trae las esferas detrás del volante las trae aquí en el centro bueno, pues personalmente no, no me gusta la verdad es que a mí no me gusta que vengan las esferas aquí y, y luego las calidades de, de esto pues son un poco un poco malillas son zonas muy malas para limpiar aquí trae cristalito y para limpiar todas esas zonas se hace fatal bueno, esto es personal, luego cada uno, cada uno es cada uno. A ver, voy a dar el contacto para que veáis. Y la luz, porque es que no se ve nada. Ahora. Así es como lo indica. Para el que le guste. Yo a mí personalmente no me gusta. Aparte los, los plásticos estos. Y bueno, es muy sencillo. Es muy sencillo. Pero bueno, el objetivo de este vídeo, quería hacer... Mmm, eh, una explicación de cómo se cómo se empareja el móvil en este coche porque por ejemplo el que no tenga el que no tenga el manual pues hay a gente que se le puede complicar. Yo gracias a Dios tengo el manual y lo puedo ver y nada, pues os quería explicar cómo se hace. En el título del vídeo ya he dicho que hay que hablarle, si no ni caso, pues pues algo así, algo así, si no le hablas no vas a poder emparejar el, el móvil, o eso creo. Yo es de la manera que lo he hecho y os voy a explicar cómo se empareja el, el móvil. Venga, vamos al grano. Bueno, pues vamos allá a hacerlo rapidito. Lo primero que hay que hacer, contacto en posición 2. Se nos enciende la radio y todo el cuadro de aquí. Vale, una vez que lo tenemos así, vamos aquí al volante. Presionamos ese botón que es el de descolgar. Aquí nos dice no Linked, luego sale Pon y con este, con esta ruletita de este lado vamos girando hasta que encontremos Setup. Vamos al Setup dos veces, Pon Setup dos veces, Emparejar teléfono dos veces, Grabar nombre. Cuando le dé aquí va a poner Listening, eso quiere decir que está escuchando. Ahí es cuando tenemos que hablarle al coche. Vais a ver, Viciocar, Viciocar, ¿habéis visto? Ya está, le damos aquí OK, confirmamos, CarMedia, CarMedia, le damos, aquí nos da una contraseña, nos vamos al teléfono, encendemos, Bluetooth activado, tenemos ahí CarMedia, seleccionamos CarMedia, nos sale vincular, le metemos este, 5623, 5623, aceptamos conectado emparejado pues ya está ahora ya tenemos el teléfono emparejado y ya podemos hacer hacer llamadas sin ningún problema